Hola hermosas, ¿cómo están? Ahora les traigo un nuevo video en colaboración con unas chicas de Facebook. En esta colaboración somos varias. Pues les agradezco de haberme invitado a cada una, a mi amiga Grecia también. Gracias por haberme invitado a esta colaboración con ustedes. Y pues este es el maquillaje que es un maquillaje ahumado. Quisimos hacer un maquillaje parecido a este. Así. Y pues este es, así es como quedó el mío. Pues espero que sea de su agrado, de cada una. Y espero les guste. Y voy a empezar con el video ahora, ¿ok? Si lo quieren ver, quédense. Y dedito arriba. Y las que no se han suscrito, perdón, suscríbanse, porfa. Besitos a cada una. Dios las bendiga y las proteja siempre. Hola, voy a empezar poniendo lo que es mi corrector para cubrir mis ojeras. Lo voy a poner en mi párpado móvil y en la parte de abajo de mis ojeras también. Y ahora la voy a estar difuminando muy bien en mi ojo. De esta forma voy a estar colocando, este es un café claro, y voy a estar utilizando este color marrón, que es un café bien oscuro. En el párpado móvil voy a estar poniendo el cafecito claro, que es un color como piel. Voy a estarlo poniendo hasta que quede bastante, a que se note bastante bien, porque por el color de mi piel pues se pierde también un poco. De esta forma, sí. Voy a estar poniendo en estos ojos. Así. Disculpen, pero me estoy viendo en el espejo. Y ahora voy a estar poniendo el color marrón, el color más cafecito. Lo voy a estar poniendo hasta arribita. Voy a estar formando tipo lo que es una V, así. Lo mismo voy a estar haciendo con mi otro ojo también. No se preocupen si ven bien espeso esto, pero después vamos a difuminar y difuminar y difuminar. Como ustedes saben, esa es la clave para que nuestro maquillaje quede bonito, es el difuminar. Aunque nos tardemos difuminando, pero vamos a lograr un mejor color, o el color que queremos en nuestro maquillaje. Con una brocha difuminadora vamos a estar bueno, voy a agarrar esta otra para estar poniendo lo que es el color negro. Lo voy a estar poniendo igual en forma de V en mi ojo. Lo voy a estar poniendo cabal en lo que es la cuenca de mi ojo para dar profundidad a mi ojo de esta forma. Pero lo vamos a estar poniendo un poquito en forma de V también, ¿ok? Acuérdense que el color negro es bastante difícil de difuminar, pero vamos a tratar de hacerlo, difuminarlo y difuminarlo hasta que nos quede como nosotros queremos. Nunca se rinden, chicas. Siempre traten de hacer las cosas, ¿ok? Ahora voy a estarlo haciendo lo mismo del otro ojo. Lo estoy haciendo ahorita es solo poner los colores para luego difuminar mis colores.
Ok, eso es lo que estoy haciendo ahorita, por eso están viendo que solo estoy pone y pone y no hago más nada que eso. Pero luego me pongo a difuminar lo que son mis colores. Ahora con mi brocha difuminadora voy a empezar como estoy. Ahora yo voy a empezar haciendo, a difuminarlo. Yo lo hago en forma de círculos o como ustedes se sientan mejor difuminar, ¿ok? Voy a estarlo haciendo así, a modo de que mi color negro se mezcle con el color café que tengo, con el color marroncito que tengo. Y voy a estar poniendo siempre un poquito más de mi color marrón encima de este, siempre para poder difuminarlo mucho mejor. De esta forma así. Pero se ha desfarado, chicas, esto, este maquillaje que estoy haciendo. Este es un maquillaje en colaboración con mis amigas de Facebook. Me invitaron a hacer esta colaboración. Como pueden ver, les dije que agarraran un poquito más el color café para ponerlo en la parte un poquito más arriba para que no se nos pierda ese color cafecito que pusimos al principio también. Y seguimos difuminando, chicas, lo que les digo. Para llegar a al color que nosotros queremos, tenemos que difuminar y difuminar nuestros colores para que pues nos queden más o menos como nosotros queremos. Y en la parte de arriba voy a estar poniendo el mismo color que puse en el párpado móvil. Es el mismo colorcito que pusimos. Ese mismo voy a estar colocándolo en el lado de mi ceja, en el hueso de mi ceja. Si ustedes quieren colocar un iluminador, pues también estaría bonito. De esta forma, sí. Y ahora estoy agarrando este lápiz café que se me quebró. Y voy a estar haciendo lo que son mis cejas. Como ustedes saben, estoy aprendiendo a hacer mis cejas y pues me tardo un poquito. Y con este mismo lápiz que es color café, me gusta porque es bastante cremoso. Voy a estar delineando mi ojo por dentro y por el lado de abajo de cerca de las pestañas. Así. Eso voy a estar haciendo con mis dos ojos. Luego voy a estar poniendo sombra café también, como para difuminar lo que es el lápiz que puse, para que no quede, para que quede un poquito más difuminado nuestro lápiz. Y ahora voy a estar poniendo también lápiz negro por el lado de nuestro, por el lado dentro de nuestro ojo. Y ahora voy a estar colocando también lo que es lápiz blanco para colocar un color que es dorado en esta parte de nuestro lagrimal. Voy a estar poniendo este doradito que de mi paletita, el de arriba, ¿okay? Y lo voy a estar colocando en el lado de abajito. Y también lo voy a estar colocando por el lado de mi lagrimal hasta arribita, como pueden observar. Así, de esa forma. Ahora también voy a estar delineando mi ojo. Voy a tratar de hacerlo no muy grueso, que quede bastante delgado pegado a mis pestañas. Y de este mismo también voy a estar colocando un poquito en la parte también del agua de mi ojo, de abajo, de adentro de mi ojo, para que le dé un poquito más negro a mi ojo. Se mire más, un poquito más dramático. También lo voy a estar corriendo un poquito.
más o menos así. Y ahora voy a estar poniendo mi base, luego de que ya delineé mi otro ojo también. Voy a estar poniendo así unos poquitos y la voy a difuminar con mi brocha. Traten de difuminarlo bastante bien. Luego que ya coloqué mi base, es esta de Estée Lauder, Double Wear. Es esta, la que yo me pongo. Tuve que ir a la tienda para que me lo pudieran dar mi color que era, que me dijeron que este era, según. Y pues hoy voy a estar también poniendo mis polvos translúcidos de la misma marca de Estée Lauder. Voy a estar poniendo este rubor, que es como un tipo bronceador, es bastante oscuro, pero no es bronceador, es rubor. Que no le sé el color. Y voy a estar poniendo este labial de Essence también en color nude. Es ese, si lo pueden observar. Miren, muy bonito color. Y voy a estar colocando mi máscara también, mi máscara de pestañas, y también voy a estar colocando mis pestañas postizas. Voy a estar maquillando arriba y abajo también, ¿ok? De las pestañas. Ahora voy a estar colocando mis pestañas postizas, que son estas. No son dramáticas. Y estas quedaron así. Pues es la pega, todavía está ahí, pero esa luego se seca y ustedes ponen lo que es un poquito más delineado por el lado de arriba. Yo no lo hice, lo olvidé. Pero ustedes hagan lo que. Espero les haya gustado. Adiós.